Bienvenidos a otra lección. En esta ocasión quiero hablar del significado de el número 3.5, que significa que para no hacerse la de tos, el número 3.5 significa juicio y se significa una sequía de la palabra de Dios, y lo voy a comprobar en esta lección. Y también de pilón quiero hacer un análisis del capítulo 11 del libro de Apocalipsis, ya que habla de este número 3.5. De una vez voy a hacer un análisis de este capítulo. Para empezar, el profeta Elías conecta este número 3.5 con la sequía de la palabra de Dios, que en su vida, en su tiempo, de acuerdo al primer libro de Reyes, en el capítulo 17 y 18 del primer libro de Reyes, habla de que Elías, si saben la historia de Elías, él tuvo muchos problemas con los israelitas. Entonces Elías fue uno de los primeros profetas que habló de este número de 3.5 y lo relaciona con una sequía de la palabra de Dios, que también se menciona en el libro de Santiago en el capítulo 5, en el verso 17, Lucas capítulo 4, del verso 25 al 26. Vamos a leer esta historia de Elías en el primer libro de Reyes, donde menciona esta sequía de 3.5 años. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Entonces Elías Tishbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Yahweh, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea que está ordenando una sequía, pero no te dice de cuántos años son o cuántos años fueron hasta el capítulo 18. Entonces, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, en el primer verso dice: pasando muchos días, fue palabra de Yahweh a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo daré lluvia sobre la haz de la tierra. En el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, capítulo 5, en el verso 17, aclara que fue 3.5 años, donde dice Elías, Santiago 5, versos 17, Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3.6 meses. Entonces ahí aclara que fue a 3.5 años, perdón. Y también en el libro de Lucas, capítulo 4, en el verso 25. Lucas 4, verso 25 dice: mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3.6 meses, cuando hubo una grande hambre en toda la tierra. Nomás para darles un poco de historia de quién fue el profeta Elías. Elías existió después de la muerte del rey Salomón. Nació, de acuerdo a los archivos, nació el año 900 antes de Cristo, murió el año 849 antes de Cristo. En este tiempo, después de la muerte del rey Salomón, el primer reino de los gentiles empezaba su renacimiento, que fueron los asirios, que por mucho tiempo
Ellos pasaron un periodo que se llamaba la época oscura, que no tuvieron mucho crecimiento, que se llamaba la época media asiria, algo así. Y en el año 911, poco después de la muerte del rey Salomón, empezaron su renacimiento. Entonces, esto fue en ese periodo de ese renacimiento de poderes de imperios gentiles como los asirios. Y los israelitas empezaban a adorar ídolos. Y en este tiempo, ambos reinos aún vivían en Israel. Es decir, los indígenas que hoy viven en el continente americano, incluyendo que los aztecas, incas y todo eso, aún vivían en Israel y no en el continente americano. Porque ellos no se fueron hasta después de que los asirios los deportaron de Israel, se los llevaron a Siria y ellos escaparon de Asiria en fases. Y el último escape fue durante, de acuerdo a la Biblia, fue durante una inundación de Asiria, que yo no he encontrado el archivo de cuándo fue esa inundación. O sea, que mucha gente piensa que fue inmediatamente, que, o sea, los deportaron el año 722 e inmediatamente se fueron al continente americano, pero la verdad es que no te dice cuándo sucedió, solo te da una referencia de una inundación y que había muchas gentes en Asiria. Y el único periodo donde sucedió eso fue en la caída de Asiria, que había muchos invasores, incluyendo edomitas, invasores a Asiria. Y ese periodo hay archivos de una inundación de Asiria, que fue en la caída de Asiria. Entonces es posible que los israelitas, o sea, los indígenas, no se fueron de Asiria hasta la caída de Asiria, o sea, completamente, posiblemente se fueron en fases. No se fueron de Asiria hasta la caída de Asiria en el año 600 y algo antes de Cristo. Y también el libro de Tobías menciona que a Tobías, a Tobías, a él le tocó mirar la caída de Asiria cuando él vivía en una provincia de los asirios, que hoy en día es Irán, en Ecbatana, que hoy día es Irán, que a él le tocó vivir la caída de Asiria. O sea, que a él no fue uno de los que se vino al Nuevo Mundo, se quedó atrás. Pero bueno, en fin, en el tiempo de Elías estaban todas las tribus de Israel en el Medio Oriente. Estaban los latinos, bueno, en aquel tiempo no eran latinos porque aún no existían. Estaban los indígenas, estaban los negros en el sur y los indígenas en el norte. Y Elías se batallaba mucho porque ya empezaban a adorar muchos ídolos. Entonces, esta historia de la sequía de 3 años y medio es como profético para muchas otras cosas. Indicios o claves que te da la Biblia de este número que ahorita voy a cubrir todos los ejemplos que te da de ese número en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, que está como en cifra, que ese número regularmente significa una de dos cosas: quiere decir la sequía de la palabra o quiere decir juicio. Lo aplicas en una de esas formas, una de dos. Y para eso vamos a continuar con el capítulo 37 de Ezequiel. Van a ver cómo encaja perfectamente con esta sequía de la palabra de Dios y cómo los huesos secos de Ezequiel, está hablando de los israelitas, que no tienen la verdad, que no tienen el agua de la verdad.
Ezequiel 37. La mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Como pueden ver, esta es una parábola, pero es algo que sucedió en un tipo de trance. No sucedió físicamente, porque Ezequiel vivió en el tiempo de los babilonios y él estaba imaginando un tiempo en el futuro donde el valle que está lleno de huesos es el mundo moderno en el que vivimos hoy en día. Así es que no era literal. En el tiempo de Ezequiel, el valle de huesos sería acá en el continente americano, y pues estaban las tribus norteñas y no estaba los edomitas o los europeos edomitas, no estaban afligiendo a las tribus aún. Así es que esta era una visión del futuro. Y continuando dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos. Ahí está donde encaja con este periodo de 3.5 de la sequía de Elías. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Yahweh, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Ahí está conectando profetizar o enseñar la verdad con agua para revivir a estos huesos secos, que son los israelitas que no saben la verdad. Y dile, huesos secos, oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor a estos huesos. He aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y vivirás. Y sabrás que yo soy Yahweh. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras profetizaba. He aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Eso está hablando. Obviamente es una parábola que describe cuando los israelitas empiezan a aprender la verdad, van a revivir. No está hablando que literalmente se van a levantar unos huesos y a revivir. Está hablando que se van a despertar del estado muerto donde estaban. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, carne, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Yahweh al Señor. Espíritu, ven de las cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. Está hablando del Espíritu Santo que se describe en el tiempo de los apóstoles, el después de que el Mesías regresó con su padre, después de el tiempo de Pentecostés, cuando se le dio el Espíritu Santo a los apóstoles, que es el entendimiento básicamente de las escrituras. Ese es el Espíritu que está hablando aquí. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Yahweh al Señor, Espíritu, ven los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el Espíritu en ellos y vivieron.
y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Que eso está sucediendo, no ha sucedido totalmente, pero está sucediendo. Yo recuerdo, por ejemplo, yo aprendí la verdad en el 2010 por ahí, y era muy difícil, por ejemplo, mirar a un latino que supiera la verdad, y ahorita pues hay bastantes, y yo digo que aún falta, ¿verdad? Porque no es un ejército grande en extremo, pero para allá va. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Como les digo, todo esto es una parábola, no está hablando que esqueletos literalmente están hablando. Están hablando los espíritus de los israelitas que estaban muertos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Yahweh al Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Esa es una profecía que aún no ha sucedido. Eso sucederá después de la tribulación, las angustias que vienen y después de la salvación y el regreso del Mesías. Eso aún no ha sucedido. Y sabrás que yo soy Yahweh cuando abras vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabrás que yo, Yahweh, hablé y lo hice, dice Yahweh. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo del hombre, toma un palo y escribe en él para Judá, que son las tribus negras, y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, el palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Esta parte de este capítulo está diciendo que al despertar, al recibir la hidratación, el agua de la verdad, se van a despertar los dos reinos de Israel, que son los negros, y ese es el reino del sur, y los latinos e indígenas, el reino del norte. Se van a despertar, y aunque siempre han pensado que son diferentes gentes, se van a dar cuenta que son la misma gente y se van a unir. Esto es lo que describe esta parte de este capítulo. Y dice, pues, si tú eres alguien que entiende, tienes que instruir a estas dos gentes y enseñarles que ellos son la misma gente. Entonces dice que enseñes que las tribus negras y las tribus latinas e indígenas, de sangre indígena, son la misma gente, y júntalos. Es lo que dice el siguiente verso. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo. Y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿No nos enseñarás qué te propones con eso? Y diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y será uno en mi mano. Eso me recuerda a la película del Planeta de los Simios, cuando enseñan una escena donde varios simios se juntan
Y el changuito ese César les demuestra que juntos son más fuertes. Agarra tres palos y los junta y lo trata de quebrar y le demuestra que es más difícil quebrar tres palos juntos que quebrar un palo. Ay, me recuerda a eso. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. Y les dirás, he aquí, les dirás, así ha dicho Yahweh, el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones de los cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminará ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Y mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor que es el Mesías, Yahushua, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en el cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto. Está hablando del pacto que tendremos en el reino, que el pacto que tuvimos antes, ya lo rompimos, por eso estamos bajo maldiciones. El nuevo pacto será que seguiremos las leyes de Dios, pero no tendremos opción de romperlas. O sea que vamos a ser como un robot, que estamos programados a seguir las leyes de Dios y será imposible violar las leyes de Dios. Ese es el nuevo pacto. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre y estará en medio de ellos en mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y sabrán las naciones que yo, Yahweh, santificó a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Este capítulo de Ezequiel 37 y los huesos secos que se despiertan después de que se acaba la sequía de la verdad me recuerda a Daniel 12, que una gente interpreta este capítulo como los israelitas despertándose en el reino de Dios y que van a ser avergonzados en el reino de Dios, pero no es así. Está hablando del mismo tiempo de Ezequiel 38, o sea, en estos tiempos, que en los últimos tiempos se van a despertar, y aquí lo describe un poco diferente en Daniel 12. En Daniel 12, en el. En el verso 2 dice así, y muchos de los que duermen, aquí no les dice huesos secos, aquí les dicen dormidos, no está hablando literalmente dormidos, está hablando de que no saben la verdad, muchos de los que duermen en el polvo, también de la reencarnación, que en otra vida no supieron, en esta vida posiblemente tampoco se van a despertar.
y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Por qué vida eterna y por qué vergüenza y confusión perpetua? Vida eterna porque muchos de los que se despierten en el tiempo de la salvación y el regreso al Mesías no van a morir, o sea, no van a sufrir esa muerte de la transición de este reino al otro reino. No va a haber muerte entre un reino y el otro para ciertas personas, no se sabe quién. No voy a decir que soy yo como otros hipócritas. No se sabe quién, pero ciertas personas no van a sufrir la muerte. Entonces va a ser vida eterna, porque te vas a ir de un periodo del fin del rey de Saúl al reino de Dios, y en el reino de Dios posiblemente tendrás vida eterna, o por lo menos mínimo tendrás 1000 años, que es vida eterna prácticamente. Entonces por eso unos se despertarán o van a aprender la verdad y tendrán vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Por qué? Porque les van a decir la verdad y no la van a aceptar. Y la Biblia habla de muchas veces cuando dice perpetuo, para siempre, no quiere decir para siempre, es como poético. En veces es una exageración. Por ejemplo, a nosotros nos dijo que iba a estar enojados con nosotros en ciertos preceptos para siempre, pero no es para siempre, es un periodo largo. Cuando dice que van a tener vergüenza y confusión perpetua, van a tener vergüenza cuando se den cuenta que todo lo que dicen la Biblia es cierto. Y la vergüenza va a ser hasta que se mueran, porque no van a ser salvos. Y en el reino pues ya ni se van a acordar, pero posiblemente ellos no regresen al reino de Dios hasta varias generaciones. Pero ya en el reino de Dios ya no va a haber vergüenza para ningún israelita, porque todos van a portarse como Dios manda, no va a haber opción. Ahora, para cubrir el número 3.5 en el libro de Daniel, se menciona más que nada en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. En el libro de Daniel se menciona en Daniel 7, Daniel 9, Daniel 12. Pero lo que mucha gente no se da cuenta es que también se menciona en Daniel 5. Y vamos a empezar con Daniel 5 para que vean que ahí también lo mencionan. Estamos hablando de cuando el rey Belsasar, o el hijo del rey más bien, Belsasar cayó bajo los persas y los medos, que el que conquistó la región de los babilonios, ese jale se lo dejaron a un medo. O sea, era un reino junto entre los medos y los persas. Y los persas, ellos empezaron conquistando Lidia por allá en Turquía y Egipto. Y el jale de conquistar a Babilonia se lo dejaron a un medo. Que la historia indica que podría haber sido un tío de, por el lado de su madre, de Ciro. Pero esa profecía sí se cumplió, como dijo Isaías, que los medos iban a conquistar a Babilonia. Sí sucedió así, porque el trabajo de conquistar a Babilonia se lo dejaron a los medos, mientras los persas fueron a conquistar allá a Lidia. Bueno, entonces esa es la caída de Belsasar. Cuando estaba a punto de caer, se le apareció un fantasma y le escribió en la pared bien, bien gacho. Le puso ahí Mene, Mene, Tekel, Upsarín. Y el vato le dice a Daniel, ¿qué quiere decir eso? Y Daniel lo interpreta de una manera que está correcta, que prácticamente esas son monedas que se usaban en aquel tiempo.
que estaban devaluando. O sea, un mene era una cierta moneda que tenía un cierto valor. Un tekel valía menos. Y un sparin sería como un penny, valía hasta menos. Y la manera que Daniel lo explicó, como quien dice, es que ya valiste madre, así le dijo a Belsasar. Pero, es más, lo vamos a leer, como dice aquí. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Así lo interpretó él, pero estos números mene, tekel, upsarín, es 3,5 también. Son monedas que representan menes 1, pero está mencionado dos veces. Y tekel es otro, son tres, y Upsarín sería una parte de una moneda. Entonces sería 3,5 también. Que quiere decir que le llegó el. O sea, el 3,5 se interpreta de dos maneras. Se interpreta como una falta de la verdad, como esa parábola o ese misterio empezó con Elías de la sequía de 3 años y medio. La falta de la verdad, pero aquí no aplica. Aquí más bien el 3,5 aplica al juicio. O sea, el juicio le llegó a Belsasar y a babilonios. Esa es la primera vez que se menciona el 3,5. Y después de eso se menciona en el capítulo 7 de Daniel. En el capítulo 7, no voy a cubrir todo el capítulo 7, aunque sí lo sé, pero aquí nos hallan porque no puedo cubrir todo. Voy a cubrir ciertos capítulos. Sin querer queriendo, ya hice Ezequiel 37. Y pienso cubrir Apocalipsis 11, pero aquí en Daniel 7 quiero dedicar un video nomás para eso. Pero esta parte donde dice 3,5, quiero explicarlo porque mucha gente lo interpreta mal. Aquí donde dice, y hablará palabras contra el Altísimo y contra los santos del Altísimo, quebrantará. Y pensarán cambiar tiempos y la ley. Y serán entregados a sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Aquí está hablando de Esaú en general. Porque si ustedes leen, está hablando del cuarto, la cuarta bestia. Que la cuarta bestia es Roma, pero en general está hablando de los edomitas. Si ustedes leen la historia o entienden la historia, los que cambiaron los tiempos fueron los edomitas. Casi todas las culturas antiguas, los chinos, todos usaban un calendario muy similar a lo que era el calendario hebreo. Pero esos cabrones, empezando con los macedonios, que fueron los edomitas, ellos cambiaron el calendario. Por ejemplo, el calendario macedonio empieza de octubre a octubre. Y después los romanos también cambiaron el calendario, lo cambiaron durante los primeros 12 Césares. Y después lo volvieron a cambiar durante el Renacimiento con el Papa Gregoriano. Aunque ya el calendario gregoriano se ajustó más y es más correcto. Porque el calendario hebreo también se tenía que ajustar. O sea, el calendario gregoriano no está tan incorrecto. Pero ellos fueron los primeros que cambiaron el calendario. Cambiaron los tiempos y la ley. Entonces está hablando de la raza blanca, que se le fue entregado los hijos de Dios a la raza blanca.
que ellos pensarán en cambiar los tiempos y las leyes y serán entregados a sus manos. Y aquí está la clave. Aquí está la clave. Serán entregados a sus manos. O sea que los hijos de Dios, los latinos, los indígenas, los negros, serán entregados a las manos del diablo, que es la raza blanca, hasta tiempo, tiempos y medio tiempo, que es 3 y medio. Y mucha gente dice, estos son 350 años, porque la esclavitud empezó en 1619 y la verdad empezó en 1969, digamos. Pero no hay escritura que respalde eso. No hay escritura que lo respalde. Hay escrituras que te dicen que un día puede representar un año. Hay muchísimas escrituras de eso. En Ezequiel, en el Viejo Testamento, donde te dice que una semana son 7 años. O sea, es día por año. Daniel 9 también. Pero no hay ninguna escritura que te diga que un día representa 100 años. Imposible. Hay una casualidad que sí parece que son 350 años, pero no lo puedes respaldar bíblicamente. Aquí lo que significa el 3 y medio es la sequía. Como les digo, 3 y medio representaba el juicio o representa la sequía de la palabra de Dios. Entonces, desde que empezó la esclavitud hasta que llegó la verdad, esa es la sequía. Ese periodo representa la sequía de Elías y representa los huesos secos también de Ezequiel 37. Entonces eso es lo que significa este 3.5 o 3 y medio, porque aquí no dice que son días, aquí no dice que son 100 años o que son 350 años, aquí dice que son 3.5, que eso, como les digo, ya lo expliqué, significa la falta de la palabra de Dios. Ahora, después de eso, se menciona el 3 y medio en Daniel 9, que eso ya lo expliqué en mi video de Daniel 9, que prácticamente de la manera de la que lo menciona es que la última semana es dividida en dos partes. La primera parte es el ministerio del Mesías Yahushua, que son 3 y medio. Y la segunda parte son 3 y medio de un periodo en el futuro que Mateo 24 lo explica. Junta a Daniel con la caída de Jerusalén y con las angustias de Jacob y el fin del siglo. Con dos periodos, eso lo explica Mateo 24 y el Mesías Yahushua. Entonces, ese 3.5 de Daniel 9, como les digo, no está claro, nomás dice que eso lo puedes ver en la gráfica que yo tengo en Daniel 9, que es 3 y medio, son 3 años y medio, que eso representa ahí el juicio o la angustia de Jacob, o la tribulación de Jacob en los últimos tiempos. Y también ahí, ambos en Daniel 9 y en Mateo 24, hace dos referencias. Hace una referencia a la caída de Jerusalén, cuando habla de el príncipe de Tito y Vespasiano, y también habla del fin del siglo y la caída de Saúl y la angustia de Jacob. Ambos, Daniel 9 y Mateo 24, están hablando de esos dos periodos. Y ambos son un periodo de 3 años y medio, aunque es posible que sea literalmente 3 años y medio, como lo fue en la caída de Jerusalén. O posiblemente será una representación de angustia.
que el 3 años y medio representa juicio y angustia y todo eso. Y la otra parte, el otro lugar donde menciona 3 y medio es en Daniel 12. Como les digo, también en el mismo video donde cubrí Daniel 9, cubrí Daniel 12. Y Daniel 12 tiene, menciona el 3 y medio, pero menciona, es una repetición porque menciona el 3 y medio mencionado en Daniel 7, que resulta ser 350 años, pero más bien representa el periodo de sequía de la verdad. Y también menciona el 3 y medio de la angustia de Jacob futura. O sea, ahí menciona ambos, menciona la sequía. Y menciona el juicio y la angustia de Jacob y todo eso. Y vamos a leerlos. Daniel, en el Daniel 12, en el verso 7, es donde habla de 3 y medio. Y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y mitad de tiempos, que es 3 y medio, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas esas cosas serán cumplidas. Esto está hablando del periodo de Daniel 7 y 25, que es un periodo de la falta de la verdad. La dispersión sucedió durante la esclavitud, entonces fue un periodo de 1600 hasta 1900 y algo, sí, 69. Pero más bien es 3.5, no está diciendo que son 100 años ni días, nada más dice 3.5, o sea, eso representa la sequía de la palabra de Elías. Que más o menos, y durante ese periodo sucedió la dispersión. La dispersión de los israelitas sucedió a base de la esclavitud. Y al fin de este periodo de 3 y medio es cuando se despertaron los israelitas, que fue en los años 60. Y yo oí y entendí y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, y pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, y aquí está otra vez el 3 y medio, que esos son 3 años y medio, y en este caso representa hace referencia al libro de Daniel, cuando está dividido en 3 años y medio. Es el ministerio del Mesías, y los últimos 3 años y medio representa la angustia de Jacob, el juicio y también la caída de Jerusalén. Y aquí, o sea, ese 3 y medio está hablando de Daniel 9. Y aquí se viene a enterar el que espere y que llegue al 1335 días, que son un periodo de 40 y algo días después del 3 y medio, que sería durante el tiempo de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo los apóstoles. Más bien esto está haciendo referencia a Daniel 9 y no tanto al juicio, pero la primera parte en Daniel 7 sí está haciendo referencia a la sequía de la palabra y referencia a Daniel 7. Aquí habla de 3.5 en diferentes maneras.
3.5 como número nada más, sin días, sin años. Y 3.5 en días y años aquí en Daniel 12 y 11. Y Daniel 11 y 12. Pero en esos casos nomás está haciendo referencia a Daniel 9. Y también en Apocalipsis se menciona el 3. El 3 y medio se menciona en Apocalipsis 11, 12 y 13. Entonces, igual que Daniel 12, Apocalipsis 11, 2 y 12, 11, 12 y 13 hace referencia a Daniel 9 y en veces hace referencia a la sequía de Elías. Entonces vamos a leer todo Apocalipsis 11 para que lo entiendan. Apocalipsis 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Esta es una parábola, como ya lo he explicado en otros videos, que le dice a Daniel, mide cuánta gente se ha despertado. O sea, en el Elías y en Ezequiel 17, habla que esta agua o esta verdad hace que la gente se levante, se despierte. Entonces le está diciendo a Daniel, mide cuánta gente se ha despertado. Y aquí en el segundo verso dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Está hablando de Jerusalén. Si ustedes saben la historia de Jerusalén, al último se encerraron en el patio del templo y ahí es donde se murieron mucha gente de Jerusalén durante la caída de Jerusalén. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, que son 3 años y medio. Como les digo, aquí está hablando del juicio que le cayó a Jerusalén. Durante la caída de Jerusalén, desde el 66 y medio hasta el 70, que fue 3 años y medio, de eso está hablando aquí. Por eso dice, no lo midas, o sea, a esos no los midas. Es como parabólicamente, esos que se murieron por no creer en el Mesías y por no irse a África como les instruyó el Mesías, a esos no los cuentes, porque esos van a reencarnar en otro tiempo y se van a volver a morir por herejes y porque no obedecen. A esos no los cuentes y eso va a suceder. Eso va a suceder o sucedió, porque Apocalipsis fue escrito ya después de que sucedió esto. Sí. O más o menos en el mismo tiempo. A estos no los cuentes porque esos se van a morir, de todos modos son entregados a los gentiles. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días vestidos en cilicio. Y aquí es otra vez donde encaja con Ezequiel 37 y con la sequía de Elías y el 3.5 de Elías, que estos 270 días vestidos es más o menos un periodo de 3 años y medio, que representa la sequía de la verdad. Y los dos testigos serían los dos reinos del mes de Dios, que es el reino del norte y el reino del sur, que se menciona en Ezequiel 37. Y estos testigos son mis dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios en la tierra.
Creo que ahí, hasta ahí menciona el 3 y medio, pero vamos a leer todo el capítulo. Y estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios en la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguien quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Para los que se creen profetas y le está cayendo juicio, bueno, estos tienen poder para cerrar el cielo. Está haciendo referencia a Elías y los profetas verdaderos, a fin de que no llueva. ¿Ven? Ahí está. Este periodo de 3.5 está haciendo referencia hasta Elías, 800 años antes de Cristo. Y el periodo de 3.5 años que no llovió. Entonces, como les digo, aquí en Apocalipsis 11 y 2 está haciendo referencia a Daniel 9 y el periodo de la caída de Jerusalén, y en Daniel y en Apocalipsis, perdón, Apocalipsis 11 y 3 está hablando de 3 y medio, haciendo referencia a los huesos secos de Elías y Ezequiel 37, y también de la última parte de Daniel 9. Porque la última parte de Daniel 9 está en dos partes. De acuerdo a Mateo 24, se repite una vez durante la caída de Jerusalén y otra vez en la angustia de Jacob y en los últimos días. Entonces viene a dar lo mismo. Aquí está hablando de juicio y también está hablando del periodo donde hay una sequía de la verdad. Esos tienen el poder de cerrar el cielo a fin de que no llueva, hablando de Elías, en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieren. Y no está hablando que un idiota que se ponga un gabán y se ponga a hablar pendejadas en la calle, que tiene poder de hacer eso, no. Está hablando de los verdaderos profetas que escribieron estos libros, como Elías y Daniel. El poder que ellos tienen es que sus palabras se van a cumplir, que al fin no son, al fin de cuentas no son sus palabras, son las palabras de Dios. Entonces, en realidad está hablando que las palabras de Dios tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con plagas cuantas veces quieran, como les digo, porque las palabras de sus profetas, a fin de cuentas, son las palabras del mes de Dios. Y no está haciendo referencia a un idiota que se ponga un gabán en la calle. Está hablando de los verdaderos profetas que tienen libros en la Biblia. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra sobre ellos y los vencerá y los matará. Aquí está hablando de la bestia, está hablando de los reinos de Esaú, que la bestia, la última bestia es Roma y luego Roma reencarnada, que hoy en día es una bestia multinacional con consejos y diferentes agencias, y ya no. Ya ni siquiera es un país, son consejos internacionales que los controlan los edomitas. Pero en el tiempo de la colonia eran países europeos. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, el abismo siendo Europa, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Que sucedió durante la esclavitud, la conquista de las Américas, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto
donde también nuestro Señor fue crucificado, que eso es una parábola diciendo que el nuevo mundo será como Sodoma y Egipto, donde nuestro Señor Yahushua fue crucificado, porque como dice el libro de Macabeos, ellos cambiaron las imágenes de los verdaderos israelitas y pusieron sus imágenes. Ahorita en cualquier iglesia de cualquier parte del nuevo continente tienen una imagen de un flaquito pálido, cuando en realidad el Mesías era un hombre negro, un hombre austero. Los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Otra vez aquí el 3 y medio, que está haciendo referencia a la sequía de la verdad, y no permitirán que sean sepultados. Como les digo, hablando de la sequía de la verdad y los huesos secos de Ezequiel 37, es una parábola. O sea, no tienen paz al no saber quién son. Simplemente son cadáveres sin saber la verdad. Son como zombies, ¿no? Éramos. Ya que te despiertas, ya tienes vida. Pero estas otras gentes, como dice Salmos 83, muchas de esas otras razas, a mí me consta, yo he trabajado con gente de otros países y ellos saben que los israelitas son los negros y los latinos, y nunca dicen nada hasta que tú solo les dices, y ellos te dicen que ya sabían. Entre ellos tienen un pacto de no decirnos quiénes somos. Entonces es lo que quiere decir esto. Y los de los pueblos o otras razas, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. O sea, ese es un 3 días y medio. Es parabólico para representar el tiempo en que no sabíamos la verdad. La sequía de Elías, que fue 3 años y medio. O sea, en este tiempo, antes de los 60... un chino, un árabe te miraba, miraba un negro, miraba un latino. Un latino con su, digamos, con su gabán y la chingada, claramente representando a Israel. Y le daba risa, porque miraba a un israelita y ellos sabían que somos los hijos de Dios y estamos en un nivel pobre, ¿no? Para dar vergüenza, y les da risa. Y si no permitirán que sean sepultados, no nos daban el descanso de la verdad. Y los moradores de la tierra se regocijarán, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Que eso está hablando que ahora que nos estamos despertando, los dos profetas hablando a los negros, que son el reino de Judá, y los latinos, les estamos, como se diría, como diría yo, pues, les estamos cagando el palo a estos gringos al levantarle el vestido y exponiendo a estos gringos que ellos son el diablo y que nosotros somos los israelitas. Los estamos tormentando. Eso quiere decir eso. Pero después de 3 días y medio, después de la sequía, entró en ellos el espíritu de la vida enviada por Dios. Ven cómo encaja perfectamente con la sequía de Elías de 3 y medio. Después de la sequía de la verdad, entró en ellos el espíritu de la vida enviado por Yahweh, y se levantaron sobre sus pies
y cayó gran temor sobre los que los vieron. Como dice Ezequiel 37, se levantó un ejército grande. Y oyeron una gran voz del cielo que decía, aquí ya está hablando del fin, del mero fin, ¿no? Cuando se despierten más israelitas, va a llegar el Mesías y va a salvar a ciertos israelitas. Entonces esto va a ser lo que van a escuchar los israelitas de los llamados ovnis. Yo sé que suena medio loco, pero sí, esto es lo que van a escuchar. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, que es un ovni, y sus enemigos los vieron. Eso también encaja con la sabiduría de Salomón, capítulo 5, si leen, donde habla de la salvación. Dice que fue una cosa muy rara para las otras razas, que ellos se decían entre ellos mismos, que cómo puede ser que estos mugrosos, indios, negros, latinos, ¿cómo puede ser que ellos son los hijos de Dios? Si ustedes leen la sabiduría de Salomón, describe también aquí esto, lo mismo. En aquella hora hubo un gran terremoto. La décima parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto y murieron el número de 7000 hombres, que es un número completo, o sea, se murió un completo número de personas que Dios quiso. Y los demás se aterrizaron y dieron gloria a Dios del cielo. La décima parte está hablando de Estados Unidos. Porque Estados Unidos siempre, y también desde Roma, ¿no? Ellos tenían esa costumbre de dividir su reino en 10 partes. Entonces por eso dice la décima parte. El segundo ay pasó. Y aquí que el tercer ay viene pronto. Está hablando de la tercera guerra mundial. La séptima trompeta. Y el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser nuestros, al ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea que después de la tercera guerra mundial, como dice aquí, el segundo ahí pasó, he aquí el tercer ahí viene pronto. Y aquí ya está describiendo que después de que la tercera guerra mundial, los reinos, o sea, ahorita existen reinos, que todos están en la mano de Saúl, que es la raza blanca. Todos esos reinos que están en la mano de la raza blanca van a pasar a ser los reinos del Señor y de su Hijo, y a la misma vez de nosotros, porque somos coherederos con Yahweh Shai. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Porque no sé si sabían, no sé si les han dicho, pero a Dios le gusta que lo adoren. No sé, es que si pueden hacerlo, no se exalten a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Yahweh, Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos siendo los israelitas, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra, que está hablando de la raza blanca, Esaú,
el que destruye la tierra. Y el tiempo de Dios fue abierto en el... Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces y truenos, terremotos y grandes granizos. Que ahí está hablando ya del día de... El día de Dios, el día del juicio y el día de la salvación y el fin, pues, el fin de todo. Y el 3 y medio también se menciona levemente en Apocalipsis 12. Donde habla que está hablando de la tribu de Judá, que ellos fueron... Ahorita lo encuentro. Aquí en Apocalipsis 12 y 14, y se le dieron a la mujer los dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempo, tiempos y mitad de tiempo. Y de aquí dígame dónde van a sacar 350 o 3 años y medio o lo que sea. Este periodo sucedió después de que cayó Jerusalén y muchos se murieron en Jerusalén y otros se fueron a África. Está hablando que los israelitas se pudieron escapar al desierto, o sea, África, a su lugar donde los israelitas fueron sustentados por un tiempo, tiempos y mitad de tiempos. O sea, aquí no está hablando de juicio, porque fueron sustentados, ahí sobrevivieron y tuvieron hasta reinos. Ahí ni está hablando de... Entonces, si no está hablando de juicio, está hablando de la sequía. O sea, durante ese tiempo, ellos mantuvieron su identidad, pero no tenían toda la verdad. Estaban en un periodo de sequía, porque yo conozco gente de Nigeria, que ellos saben hasta cierto punto que son israelitas, pero no saben toda la verdad. Ellos piensan que son como una tribu de amalequitas, se ponen ese gorrito culero en la cabeza. Y ellos no saben que los latinos son israelitas, o sea, no saben nada. Simplemente saben que son judíos, son como los judíos falsos, amalequitas, practican el judaísmo. O sea, ellos tenían un poco más de sabiduría de quién eran, pero a la misma vez no sabían la verdad. Entonces, aquí en este 3 y medio representaba el periodo de 3 y medio de sequía, de no saber la verdad. Porque de ahí no pueden sacar los 350 años que la gente dice que representa de 1619 a 1949, no. Ellos estuvieron en África mucho más de 350 años. No quiere decir 350 ni 3 y medio, simplemente quiere decir que es un periodo en el que no sabían la verdad. En África. Eso es lo que representa el 3 y medio allí. Y en el Apocalipsis 13. No voy a cubrir todo el capítulo porque quiero dejar eso para otra lección. En este capítulo habla de las siete cabezas y 10 cuernos. Que quiero hacer una lección nada más para eso. Que... Mucha gente, no más los israelitas, más bien todo el mundo, interpreta eso mal y quiero hacer una lección separada. Pero en cuanto al 3 y medio, en Apocalipsis 13 y en el verso 5 dice: y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio. Y eso está hablando de
de Esaú, de la última bestia. Dios usa la palabra bestia para representar un poder. Por ejemplo, cuando los asirios reinaban el mundo, pues ellos eran una bestia. Por ejemplo, si tú eres muy bueno para bailar, se podría decir que eres una bestia para bailar, ¿no? Entonces aquí, cuando dice que esta bestia se le dio boca para hablar grandes cosas y blasfemias, se está hablando de los gringos. Son una bestia para hablar mentiras y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Que eso está hablando del mismo periodo que habla en el Daniel 7 y 25, que es un periodo en cual los israelitas no sabían la verdad. Entonces, en ese periodo, Esaú tenía autoridad de darnos en la madre, porque estábamos pendejos. Ahora que sabemos la verdad, su autoridad se le está quitando. No sé si se dan cuenta. Esaú es cada día más tonto. Y ahora que, especialmente los que saben la verdad, los israelitas, no, nosotros podemos mirar a un edomita, alguien de la raza blanca, y la verdad no son tan inteligentes como eran en otros tiempos. Ahorita su nivel de vida, su calidad de vida está cayendo, el juicio les está cayendo a ellos también. Y esta autoridad que menciona aquí en Apocalipsis 5, para actuar 42 meses, 3 años y medio, se les ha quitado. Y es, o sea, resulta que casualidad, que fueron 350 años, pero no necesariamente representa 350 años. Representa el periodo en el que no sabíamos la verdad, hasta el periodo en que aprendimos la verdad, más o menos ahora. Eso es lo que significa aquí el 42 meses, que son 3 años y medio. Y bueno, hasta allí, que yo me dé cuenta, tal vez me faltaron, pero esos son los únicos que yo miré de la representación del número 3 y medio. Hay mucha numerología en la Biblia, pero esta vez quise entrar en ese número. Bueno, y es todo. Hasta luego.